Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a echar un ratillo con el amigo Donald Trump. Bueno, no esperéis que va a venir aquí a la cueva a hablar con nosotros, que no va a venir, ¿eh? Vamos a hablar sobre él. Vamos a echar un ratillo sobre todo el tema este que envuelve a este personaje. Ya sabéis, a mi manera. Este personaje, bueno, resulta cuanto menos curioso. Pero como todas las personas, personajes o caras públicas, pues evidentemente hay tanto gente a su favor que lo idolatra como gente en su contra que lo odia. Dentro de los medios de comunicación nos podemos encontrar exactamente lo mismo. Habrá medios afines a él y habrá medios, pues bueno, que en realidad pues vayan a desestabilizarlo de cualquier forma. Esto es una cosa que debemos de tener en cuenta a la hora de valorar lo que en realidad es, bueno, cada historia que sale en los medios de comunicación. No es igual oír la noticia, cualquier noticia, de un amigo que de un enemigo. O sea, cada uno te la va a contar la misma cosa de una manera totalmente distinta. Y luego el rumrum popular es el que en realidad hace que la mayoría de las personas pues tengan lo que se llama una opinión pública, que es, bueno, la opinión generalizada, por decirlo de alguna manera. Para que os hagáis una idea, estos días a pie de calle hablando, por ejemplo, por ahí echando un ratillo hablando con algún amiguete o algo, por decirlo de alguna manera, pues bueno, he podido comprobar las sensaciones que mucha gente tiene sobre esta persona. Por ejemplo, las personas de a pie, ya digo, la mayoría, tienen el concepto de que esta persona pues quizás sea el hombre más rico del mundo y que esta persona, pues bueno, es un machista, es un sexista, es un esto, que es un, bueno, un dictador, un nazi y miles de cosas de estas. Cosas que, bueno, se pueden ir tratando de ver, digamos, cada cosa desde un varios puntos de vista, y desde ahí pues eso, podemos sacar un análisis un poco más preciso de lo que es eso, esa opinión pública que muchas veces simplemente está basada en eso, en que haya escuchado o esté más fuerte la opinión de un medio de comunicación u otro, de un amigo o un amigo, ya digo, de este u otro personaje. Todo esto hay que tener en cuenta, ya digo, que por ejemplo, muchas personas creen, bueno, dicen que es uno de los más ricos de Estados Unidos y del mundo, pero que si ha llegado a presidente de Estados Unidos, pues es porque es el más rico del mundo, es el hombre más poderoso del mundo. Y bueno, eso en realidad poco tiene que ver con la realidad, por decirlo de alguna manera. Porque si bien Donald Trump ya hace muchas décadas que incluso con su padre eran los dos, o sea, los dos estaban en la lista de los hombres más ricos del mundo desde hace ya décadas, en un lugar, en un puesto mucho más cercano, digamos, al ranking de los grandes de lo que está actualmente. O sea, hace décadas estaba en un ranking, no recuerdo en el número, pero estaba en un número más, digamos, más cercano a los más ricos. Pero hoy en día, aunque sí está en esa, digamos, lista Forbes que señala a los hombres, ya digo, a los nombres más ricos del mundo, al menos de eso, de las caras públicas. Luego, bueno, es de lo que no se conoce, pues hay tantos personajes como entidades y demás mucho más ricas y mucho más poderosas que eso, que cualquier persona que es una sola, aunque sea muy, muy rica y tenga un puesto muy importante. Ya digo que al igual que muchas personas tienen ese concepto y está totalmente alejado de la realidad, porque por ejemplo Bill Gates y Amancio Ortega, que son los dos hombres que según esa lista son los más ricos del mundo, pues prácticamente tienen 20 veces, su capital es 20 veces mayor que podría ser el de Donald Trump. O sea, para que veáis que sí, es una persona muy rica, cerca de 4.000 millones de dólares dicen que asciende su fortuna, ya digo, eso aproximadamente. Como pa la mayoría de los mortales, ya sabéis, 300 millones de dólares arriba o abajo, eso no es nada, eso no significa nada. Bueno, a lo que vamos es que pues la opinión pública con los demás temas quizá suceda exactamente lo mismo. Por ejemplo, hace un ratillo he estado viendo un trocito, ya había visto, lo había visto hace tiempo, pero quería rememorar algunas cosillas.
para dar algunos apuntillos. Os hablo, digamos, del discurso que dio cuando fue elegido candidato oficial por parte de su partido para eso, para presentarse a la presidencia, a la Casa Blanca. En aquel, digamos, en aquel discurso, hay dos apuntillos así a bote pronto que sí que, bueno, es interesante comentarlos. Por ejemplo, el primer asunto que hay que tener en cuenta es que este personaje es curioso que a la vez me recordara a dos personajes tan dispares y bueno, ya digo, uno considerado por la opinión pública quizá como uno de los mayores demonios de eso, de la historia, y otro como esos grandes mártires, uno de esos grandes mártires de la historia. Os hablo de Hitler y de Kennedy. Estos dos personajes, bueno, en algún momento de sus discursos, ya sabéis, a lo largo de su vida, tuvieron, digamos, una mención a algo que también hace Donald Trump. Hicieron una mención a un poder que es el que de verdad manipula las economías y, bueno, hace y dispone, hace y deshace, dispone y desdispone en cualquier sociedad. Ese poder oculto que también denunció Kennedy, como también hacía, ya digo, Hitler en algunos de esos discursos populistas que dicen que hacía. Estos dos personajes, ya digo, que se parecen en Donald Trump, en que los tres, de alguna manera, querían enfrentarse o denunciar que hay, bueno, unas entidades, una especie de organización o sectas o telaraña comercial, industrial o como le queramos llamar, que es la que verdaderamente, ya digo, controla incluso a todos los gobiernos. Daros cuenta que, bueno, es imposible, las personas que hoy en día se crean que una sola persona puede cambiar todo eso a favor de la mayoría, me parece que es de ser un poco hipócrita. Daros cuenta que la mayoría de la gente que tiene un buen puesto, o sea, en la sociedad, por ejemplo, las personas más ricas que hay, esas personas es difícil de que basen toda su lucha, toda su vida y de verdad toda su fuerza en intentar darle de verdad mejoría y poder a la mayoría, al pueblo, al populacho, en detrimento de que ellos lo pierdan. Simplemente todos los poderosos, todos quieren ir subiendo, todos quieren más. Por ejemplo, estas personas más ricas del mundo, por ejemplo, este Donald Trump, pues mirar, aspiraba además de ser, bueno, entre los 200 más ricos del mundo, aspiraba a ser presidente de uno de los países más grandes del mundo, cosa que ha conseguido. Pero daros cuenta que quizá hay personas que eso, buscan una cosa, otros buscan otra, pero evidentemente los que tienen el poder y el control, los que tienen su legado, los que tienen su capital, por ejemplo, como este Donald Trump, evidentemente basado en las reglas y las normas de un sistema que hace que unos puedan tener eso, miles de millones de dólares, y otros tengan que eso, casi luchar por sobrevivir cada día, por no morirse de hambre, pues evidentemente esas personas que tienen ese poder, lo que van a querer es afianzar más su poder, tener más riqueza, más poder, más nombre, que su ego sea más grande frente a, bueno, las lágrimas de los demás. O sea, evidentemente eso es así, pero es que aunque haya algún personaje que como Kennedy denuncie que eso, que sí, él es el presidente de los Estados Unidos, pero hay alguien o hay algo mucho más poderoso que él en los Estados Unidos y quizás en el mundo, que es el que los que de verdad tienen el poder. Él se vio que, bueno, en realidad era eso, una persona ahí metida en una telaraña que estaba mucho más allá de las propias decisiones o pensamientos que pudiera tener para eso, para el destino del país o del mundo o de lo que fuera. Evidentemente, como muchos piensan, quizá ese fue el motivo, aquel discurso en el que denunció a esas élites oscuras, pues evidentemente quizá ese fue el motivo principal o el final que condujo a que lo asesinaran. Ya digo que hay que tener en cuenta que esto es así. Incluso aunque no
lo veamos tan drástico como eso, daros cuenta, por ejemplo, como ejemplo, aquí en España. El PP, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, los demás partidos más pequeños, pero daros cuenta que, por ejemplo, en el PSOE, una campaña basada en un discurso, demás, con un líder, pero de que ese líder, bueno, ante, por ejemplo, el cambio de opinión de eso, de los que están en el partido controlándolo, aunque no sean el presidente o en el o el líder, de que ese líder no sigue tajantemente las directrices de, bueno, de esa élite que hay dentro del partido, pues evidentemente eso, un golpe de Estado y fuera. Donald Trump simplemente es otra marioneta, igual que si no sigue las directrices de los que están, digamos, detrás de ese poder que creemos que elegimos, pues evidentemente se lo van a quitar también del medio, de una u otra forma, ya digo, con unas formas como a Pedro Sánchez, políticas, o con otras, digamos, más extravagantes y más duras como a Kennedy, pero en realidad quizás sean una forma de entender todo esto, ya digo. Hay muchas cosas que, ya digo, de, con todo esto de la política y demás. Daros cuenta, por ejemplo, el tema de, bueno, a Hitler fue acusado también, por ejemplo, de populista. Aquí tenemos con todo esto de los populistas, como también se le acusa a este Donald Trump, pues que hay un curioso enigma. Daros cuenta, por ejemplo, aquí en España. Hay un partido que, como sabéis, es el PP, que es el Partido Popular. Pues bueno, un partido que lleva en sus mismas siglas eso, el populismo, acusa a otro partido, por ejemplo, como a Podemos, de que son populistas. O sea, esta es la historia de nunca acabar. Por ejemplo, el PP acusa, por ejemplo, a Podemos de que quiere poner en manos de no sé qué países, bananeros y demás, España, o sea, el gobierno de España. Cuando, evidentemente, todos sabemos que si gana el PP, como si gana Podemos, como hemos visto, por ejemplo, en Grecia, que eso de los partidos estos que quieren cambiar eso dentro del núcleo de la política, el mundo, pues lo llevan crudo. O sea, con el sistema, siguiendo las normas del sistema, nunca vas a salir del sistema. O sea, para salir del monopolio no tienes que ir comprando más y hacerte tú el jefe. Tienes que pegar un brinco y salirte. O sea, es así de fácil. Mientras que el sistema siga controlando a cualquier política... O sea, si la deuda que tienen actualmente la mayoría de los países, incluso Estados Unidos, hay un grupo que puede presionar, subir de alguna manera y bajar, digamos, los créditos, por decirlo de alguna manera, y eso, hacer que la deuda sea más dura o más floja para uno u otro país, y son los que de verdad lo controlan, evidentemente esas personas están por encima de cualquier político, eso es totalmente evidente. Ya digo, unos acusan a unos de querer poner la mano en países bananeros, dicen, y otros, pues, eso, como el PP y el PSOE llevan años gobernando y han puesto España en manos de esas entidades financieras y demás, y políticas, que en realidad los que, si controlan a los de un partido, imaginaros que a todos los que hay, digamos, en las comisiones europeas, todos estos políticos que, bueno, van allí a pasárselo bien, como vemos, por ejemplo, aquí en España, en cualquier país, o sea, son la mayoría de ellos, pues eso, les ponen un buen sueldo, van allí a hacer eso, a hacer bulto, y los que deciden de verdad qué es lo que se va a eso, a analizar qué es lo que se va a aprobar y demás, y llevan a eso, a controlar a la gente, a convencer a uno o a otro de una u otra manera, esos son siempre los mismos. Y esos señores son los que han hecho de que ese grupo de élites que quizá controlan las divisas y con ellas a los gobiernos, sean los verdaderos gobernantes del mundo. O sea, todo eso luego que si de una persona, un partido, una idea... Estamos en un mundo, digamos, capitalista total, o sea, no existe ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Existe un mundo capitalista en el que el dinero es una fuente de poder inigualable. Pero el dinero no a nivel de tener 4.000 millones o 70.000 como Bill Gates,
No. El dinero a nivel de controlar todo, o sea, cualquier empresario de estos, imaginaros cualquier ciudad, por ejemplo, como el Donald Trump, sí, que si tiene un hotel, que si tiene una pista de golf, que sí. Pero cuatro cosillas, imaginaros lo grande que es cualquier ciudad, pues hay entidades que controlan no ciudades, sino el mundo entero, de alguna forma. O sea, imaginaros el poder que tienen que tener para que, por ejemplo, países como España, toda la producción. O sea, todo lo que se produce en un país durante un año entero, desde cualquier punto de vista, o sea, el Producto Interior Bruto, es lo que la deuda que tiene España. O sea, ¿cómo se llega a eso? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién son esos personajes que supuestamente ponen dinero de su capital? ¿O es simplemente todo eso, un truco de bancos y banqueros en los que, bueno, se empezó con que el valor lo tenía el oro y, bueno, llegado un momento, simplemente hay alguien que crea el dinero, lo presta y, en realidad, a ese alguien invisible que hay en todo el mundo, a ese alguien al que, bueno, ha podido arruinar a grandes entidades financieras, a ese alguien que ha, bueno, tiene cogido de los huevos a todos los gobiernos del mundo, por eso, porque todos tienen deuda y hay esas entidades, esas élites que tienen el poder, eso, de suavizar esa deuda o apretarla a niveles extremos. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta para analizar a cualquier personaje. Luego, ya digo, indiscutiblemente hay puntos que analizar, por ejemplo, como ese muro, que sí es verdad que en aquel discurso, ya digo, de investidura como candidato oficial, dio, ese muro sí era una de esas cosas que trató, como que la quería hacer, cosa que a día de hoy, bueno, ya en los últimos días de campaña se iba suavizando, una vez ganó las elecciones lo suavizó aún más, diciendo que, bueno, en realidad en muchos tramos sería simplemente una alambrada, una valla, o sea, de alambre. Y bueno, ya incluso hay algunas noticias en las que dicen, bueno, que quizás se refuercen algunos puntos de la frontera y demás, pero que de muro nada. O sea, donde dije digo, digo Diego, y la política es eso. O sea, las campañas son una lucha de eso, de actores en los que unos juegan unas cartas y otros otras, pero en realidad luego lo que hacen no tiene que ver nada con ninguna campaña. En realidad, alguna cosilla todos los gobiernos cumplen de su campaña, pero eso, alguna cosilla y a medias. De lo demás, ni tocarlo, porque van con unos objetivos muy diferentes a los que los demás pensamos que podrían tener, por decirlo de alguna manera, ya digo. Otro bueno, de esos rumores, digamos, que hay sobre, digamos, el papel de Donald Trump es esa posible expulsión, digamos, de tantos, bueno, un número de inmigrantes, bueno, descomunal. El runrún que hay, digamos, en la calle, hablando, ya digo, a pie de calle, pues es que, bueno, incluso quería echar a más de 20 millones de eso, de extranjeros, digamos, de inmigrantes ilegales, o sea, toda aquella persona que no tuviera todo absolutamente en regla iba a ser expulsado, digamos, de Estados Unidos. Cosa que es eso, un rumor que a saber de dónde ha salido, pues ya os digo, porque siempre hay medios de comunicación que interpretan las cosas de una manera y otros de otra. Y según las que escuches y en el entorno que estés, lo que más se escuche, pues se va a propagar eso, una opinión pública u otra. Con esto sucede lo mismo. Viendo este discurso, pues este personaje, pues en realidad lo que hace es decir que va a expulsar de los Estados Unidos a todos aquellos inmigrantes criminales con antecedentes penales, aquellos que, bueno, no tengan una vida fiable para los estadounidenses, pero en nada habla absolutamente de todos los inmigrantes sin papeles. Incluso en las últimas noticias que se pueden encontrar, según puede parecer que podrían suavizarse bueno, esa parte de la campaña hasta un punto en la que a todos aquellos inmigrantes, por decirlo de alguna manera, que hay en Estados Unidos, que no tengan totalmente los papeles en regla y demás, pero que sí puedan, bueno, certificar que tienen una vida, digamos, aceptable dentro de lo política y religiosamente correcto, y bueno, no tengan problemas con la ley y demás, incluso a muchos de ellos
parece ser que se le podría ayudar a conseguir eso, los papeles para ser totalmente legal. Si bien eso, no decae en la idea de que muchos de esos criminales que hay sueltos, de esos que no aportan nada a la sociedad, digamos, norteamericana, pues van a ser extraditados, expulsados del país y demás. Sobre esto, pues bueno, ¿qué queréis que se os diga, muchachos? Pienso que para eliminar, digamos, a los criminales hay que atajar la base. Y la base está en crear una sociedad que no cree criminales. Si vivimos en una sociedad que crea criminales porque da la posibilidad de que haya criminales conforme está establecida, pues evidentemente los criminales nunca se eliminarán. Si elimina a los de, bueno, un país, a los de una raza, a los de un este, pues evidentemente, y no elimina el problema, evidentemente americanos con papeles en regla, seguramente que también hay muchos, muchísimos más que quizá inmigrantes, que precisamente no hagan todo legal. Como el mismo Donald Trump, pues también tiene eso, como decía el otro, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quizá quiere expulsar a alguien que robó un bocadillo en un bocadillo de perritos calientes porque se estaba muriendo de hambre y lo pilló la policía. Y él, pues bueno, pues según parece hay noticias, pues que tanto algunos de sus negocios en el pasado no han sido muy claros, como hoy en día, pues tanto sus declaraciones de bienes, de la declaración de la renta, por decirlo de alguna manera, y demás, Hacienda, pues no está todo lo en regla que podría estar. Ya digo, esas son distintas noticias que hay y distintos apuntes que unir para ver que eso, que cualquier persona es mucho más que lo que hemos oído en el rumor popular, y cualquier idea es mucho más que lo que piensa una sola persona. Siempre tiene que estar apoyado por un núcleo fuerte que no se derrumbe ante, bueno, lo que piense una u otra persona o lo que pueda alargar. Ya digo, a unas personas se las quitan del medio de que no convienen estilo Pedro Sánchez y a otras estilo Kennedy. Pero en realidad el mundo en el que vivimos y del que todos somos un ladrillo cada uno es ese. O sea, por ejemplo, eso mucha gente no lo asimila. Daros cuenta que toda esta gente en realidad lo que busca, ya digo, siempre tendrá gente que lo idolatre y gente que lo odie, pero si tienes una gran parte, digamos, de la sociedad a tu favor, ya tienes un escudo, ya eres eso, un grupo, y estas personas juegan a eso. Estas personas están apoyadas por personas que, bueno, creen en una vaga idea que fue una ideología que se inventó hace no sé cuántos años, pero que evidentemente aquella supuesta ideología que la inventaron o le dieron vida unas personas hace X tiempo, por unos motivos y con una realidad social, poco tiene que ver con lo que ha evolucionado y en lo que se ha convertido, por ejemplo, una u otra idea, ya digo, dentro de la política. No hay ninguna idea política que vaya a ir en contra de la política y de los políticos. Va a ir siempre, sobre todo a favor de reforzar su fuerza, su poder, sus cimientos, para que los demás, el pueblo, no pueda menearlos, o sea, no los pueda apear de su poltrona. Ya digo, se trata de núcleo, se trata de familia, se trata de amigos, se trata de escalones de la sociedad que cada vez van estando unos de otros más separados, son más altos y es más difícil de subir desde unos a otros, porque los de arriba cada vez tienen más control y más poder y los de abajo tienen menos. Pero los de arriba, ya digo, me refiero a los que de verdad tienen el poder, también hay mucha más distancia cada vez con los que creen que lo tienen porque se sienten en una u otra poltrona o puesto durante 4 u 8 años, ya digo. Pero como os cuento, todas estas personas tienen un gran apoyo, tienen gente que, bueno, lucha de verdad por ellas, aunque no todos sus votantes, siempre hay una gran masa social que, bueno, se mueve en favor de unas u otras ideas, uno u otro personaje de estos políticos y demás.
Pero ya digo, son gente que maneja mucho dinero, tiene acceso, bueno, ya sabéis, ante cualquier denuncia, conocen artimañas fiscales, conocen a todo tipo de abogados, fiscales, jueces, o sea, de todos es conocido que ha habido casos de corrupción de todo tipo en la historia, si bien no hay que señalar que todo el mundo es corrupto porque esté en uno u otro grupo, ya digo, tanto si es en un corrupción puede haber tanto a nivel de político, como de policías, como de personas corrientes que se dejan comprar por una u otra cosa. Pero ya digo, lo difícil es ser una persona corriente, por ejemplo, como Macapeta, y que puedas decir lo que quieras y que no te dejes comprar. O sea, que te dé igual lo que te digan desde atrás esas élites que están dentro de tu partido o tu grupo y que tú quieras decir de verdad lo que piensas. Si ya es difícil para una de estas personas, como he demostrado, como el ejemplo que os he puesto con Pedro Sánchez, porque van a manipular todo lo que puedan, digamos, a la opinión pública para que parezca que, bueno, te han quitado del medio porque eres el culpable de todo, pues evidentemente daros cuenta de que tienen que hacer lo propio con un personaje estilo Macapeta. O sea, ¿vosotros creéis que las élites que no dejan de expresar su opinión ante los medios porque los quitan, digamos, de la vida pública de alguna manera, van a dejar de que alguien como Macapeta exprese, digamos, todo bueno, lo que quiere contar libremente? Aquí tenéis un comentario del amigo Alfonso González Rubio, que es el mismo que inició, digamos, el comentario en el vídeo anterior, en el de Halloween, que fue, digamos, contestado, tuvo muchísimas respuestas. Bueno, la última vez que lo vi tendría 60 o 70 respuestas. Luego ya, pues lo eliminaron, ya digo. Hicieron en el vídeo de Halloween exactamente lo que en este de payasos asesinos. Aquí, como veis, este chaval pues vuelve a, digamos, a retomar la conversación. El hilo que se cogió, digamos, debido a, bueno, a algunos fragmentos de vídeo de los que ofrecí, digamos, en el vídeo de Halloween. Y ya digo, este chaval empezó una conversación seguida por muchísimos, todo con, digamos, comentarios relacionados a las rarezas del canal, que eso es una cosa muy rara para que sea, digamos, una casualidad, por decirlo de alguna manera. Hay muchas cosas que les ocurren a los amigos, que les dan like y no se lo cuenta, o sea, se le pone de color, pero luego se le vuelve a poner de la otra forma y no se lo cuenta, o incluso lo cuenta, pero se van del vídeo, recargan y no lo ha contado. En fin, hay muchas historias de esas. Ya digo, aquí este amigo fue el que inició esta serie de comentarios que ya le han borrado por dos o tres tochos de estos, de muchas respuestas. El vídeo, como veis, los comentarios están organizados para que los mejores estén arriba, a primera vista. Y bueno, como os voy a mostrar, uno de los apuntes que van a quedar claros es que aunque hay por ahí algún personaje que dice que, bueno, que todo esto es que lo hago yo, lo de borrar, digamos, los comentarios y demás, pues aquí queda claro que aunque los mejores comentarios, ya digo, deberían de estar arriba, los que más likes tienen, los que más respuestas tienen y demás, pues deberían de estar arriba. Pues en este vídeo, ya digo, vamos a ver cómo un comentario de otro amigo, al igual que el amigo Alfonso, inició, digamos, un comentario con muchísimas respuestas. Bueno, más de uno, el amigo Alfonso ha hecho varios. Pues hay otro amigo que ha hecho lo propio, ha hecho otro comentario que seguidamente ha sido seguido por muchas respuestas. Y este comentario, que bueno, al parecer no quieren que se vea arriba, aunque es el más valorado, ya veis, 54 respuestas, pues demuestra que todo esto de los comentarios está manipulado y que, bueno, al principio los manipulan bloqueando likes, haciendo algunas cosas raras que denunciáis en vuestros comentarios y después, pues de que ya se les va un poco de la mano, los bajan abajo todos, todos en grupo. Y de que se les va de las manos, los eliminan. Y ya digo que una de las cosas que también queda clara con
con este, digamos, con este vídeo, es que, como habéis visto, los primeros comentarios eran un poco en modo crítica a mí, hacia Macapeta, porque había subido con el tema que estábamos tratando estos días, de la manipulación del canal y demás, pues había subido un vídeo de marihuana y ni había nombrado el tema ni nada. Digamos que una cosa que queda clara con este vídeo y con estos comentarios es que, como veis, la verdadera gente que habita este canal, la verdadera gente, las verdaderas personas que están en el canal, se interesan de verdad por los temas y demás, hacen que el canal sea muchísimo más que un canal de marihuana. Esto no es un canal de marihuana, muchachos. La marihuana quizá es de los temas que menos me preocupan o menos me interesan de los que trato en el canal. Como podéis ver, si entráis en la página del canal, ahí tengo todos los temas organizados. O sea, cada serie de reproducción es un tema distinto que, incluso si los veis empezando por el más antiguo hasta el más moderno, pues es como una especie de historia que va enlazando de alguna manera todo. Ya digo que, aunque muchos están suscritos simplemente por la marihuana, y al parecer hay alguien que quizá prefiere que, en el canal, la cara que dé el canal al exterior sean los vídeos de marihuana, sean algunos vídeos, bueno, eso, de remedios y demás, pero curiosamente los otros vídeos, los otros comentarios que se hacen sobre otros temas y demás, al parecer no gustan tanto, ya sabéis. Uno de los temas que también ha salido a relucir, por ejemplo, en este vídeo, en los comentarios estos que han borrado también, todos estos comentarios también los han borrado, pues ha sido que quizá, aunque la mayoría enseguida le echa la culpa a YouTube, pues hay que tener, digamos, un poco de paciencia y ya digo, como he comentado, todo es un camino y demás. Pero ya digo, ¿quién nos dice que aquí en este canal de Macapeta no puede estar ocurriendo, por ejemplo, un caso similar a los que se han denunciado en Estados Unidos? O sea, ha habido varios juicios por varias denuncias, por decirlo de alguna manera, a YouTube, pero en las que YouTube no tenía nada que ver, por decirlo de alguna manera. Puesto que los que manipulaban los canales eran ciertos, digamos, agentes, ciertos revisores, que por su cuenta, al tener herramientas, bueno, que YouTube le proporciona para hacer múltiples cosas, pues esas herramientas, al parecer, algunos agentes, algunos revisores, manipulaban ciertos canales. Y ya digo, tras la denuncia se ha comprobado, ya sabéis que todo queda registrado aquí en la web, tanto en Facebook como en YouTube, da igual lo que escribáis y borréis lo que borréis, todo queda reflejado en algún lado, todo se puede revisar. Y ya digo que al parecer estos revisores son los que en realidad tenían la culpa de que este canal estuviera manipulado. Nada que ver con YouTube. Incluso daros cuenta que manipulaban los números con bots y con historias de mil formas hasta el punto de que incluso llegaban a manipular los ingresos que, digamos, generaba el canal, no los llevaban a la cuenta del canal, harían algún desvío de alguna forma y se quedaban con los ingresos que generaba el canal. Donald Trump decía que quería construir un muro. Quizá tanto el muro que quería construir como el ya existente construido por Israel con Palestina u otros muros de la antigüedad, todos tienen una única misión, separar, porque como decían los emperadores, separa y vencerás. Y todos estos personajes al hacer muros, tanto evitan que entren los de fuera como que salgan los de dentro. Todos quedan encerrados y aislados y separados para que unos en un lado y otros en otro nos puedan vencer unos poquitos a muchos. Los muros en realidad lo que hacen es eso, separarnos a nosotros mismos desde dentro, porque hacen que nos enfrentemos entre lo que sentimos de verdad, aquello que nos hace nobles, eso, parte de la existencia, y lo que unas normas de separación artificiales creadas por, bueno, digamos por el hombre, por decirlo de alguna manera,
nos hacen. O sea, lo que vemos, lo que nos llega aquí, cerramos los ojos y simplemente abrimos eso, los oídos y los ojos, a lo que esas reglas para ser política y religiosamente correctos que nos marca nuestro equipo, nuestro partido, nuestro país o nuestra sociedad, estén tajantemente cumplidas. O sea, simplemente es eso, muchachos. O sea, nos separan a nosotros mismos y hacemos que lo bueno, que es lo que sentimos con esto, quede en el olvido. Y lo malo, que es lo que nos hacen de hacer eso, con los enemigos que creamos artificialmente, pues sea lo que les da el poder, ya sabéis. Separa y vencerás. Es así de fácil, muchachos. Y mientras que, bueno, como os estoy mostrando, la mayoría, pues bueno, tanto si es a Macapeta como a otro cualquiera que tenga al menos las mismas intenciones que Macapeta, si puede ser más preparado, con más medios y eso, y más gracioso para la gente, para los seguidores, pues mejor. O sea, todo es bueno para todos, pero es lo que os digo, mientras que la gente sí, por ejemplo en este canal 166.000 personas, bueno, ya digo que he dejado distintos apuntes en muchos vídeos, como quejándome de las pocas visitas, pero como veis, simplemente lo que busco es que la gente se dé cuenta. Por supuesto que la culpa no le echo a los visitantes, a los suscriptores, ni a los amigos, porque esto existe por vosotros. Si no estuvierais vosotros aquí, pues bueno, Macapeta era un loco ahí hablando solo delante de una cámara que no lo veía nadie ni lo escuchaba nadie. O sea, solo agradezco por lo que estamos construyendo, pero evidentemente ya os digo que para construir algo hay que luchar de verdad por ello. Si empiezo a poner, bueno, las rarezas que voy teniendo en el canal, evidentemente estáis viendo que cada vez aparecen más cosas raras, más fuertes, ¿eh? Cada vez hay más presión por parte de alguien. El tema está en que, como me han comentado algunos amigos por ahí, en estos, digamos, comentarios, pues, como veis, quizás sea YouTube la empresa a la que sus políticas y demás marque todo esto, pero quizá no. ¿Quién nos dice que, bueno, no haya una mano oscura de otra clase haciendo, bueno, ya sabéis, males en la vida? Esta vida está gobernada por eso, por la creación de criminales. Cada vez que se inventan algo, cualquier norma, cualquier regla o cualquier cosa, siempre hay eso, quien hizo el truco hizo la trampa. Para todo hay una trampa, para todo hay un truco, para todo hay una ley, y para toda ley, eso, van a aparecer criminales. O sea, eso es de cajón. Y bueno, muchachos, pues que creo que es para eso, para no liarnos mucho, pues que nos quede un poco eso, que aunque la mayoría de los políticos se quieren apoyar en ese populismo que les dé fuerza, eso, una parte del pueblo que lo apoye, pues en realidad la política lo que busca, tanto con partidos menos populares como con partidos populistas, es precisamente eso, que alguna persona con verdaderas intenciones de mejorar todo, para todos, incluso para aquellos que tienen, bueno, la mayoría de las cosas, pero siguen teniendo miedo y eso, y ego, que nunca los va a saciar por mucho que tengan. O sea, yo creo que con eso queda dicho todo, muchachos. O sea, los líderes populistas de los partidos políticos nunca van a hacer nada por el populacho. Simplemente intentan quizá de vez en cuando disfrazarse uno de ellos de eso, de populista, de popular, para evitar que otro con menos medios, menos virtudes para hablar, menos lenguaje y menos, bueno, menos actitudes, porque no han sido las que ha estado eso embutiendo toda su vida, pues eso, su voz pueda proclamar que hay otro estilo de vida, otra forma quizá posible, en la que todos somos necesarios. Sin todos, pues, sin todos no somos todos uno, muchachos, y para que todo funcione no tiene que haber ninguna separación, ni siquiera dentro de nosotros. Todo tiene que estar acoplado perfectamente para que eso, el equilibrio sea perfecto. Y en ello estamos, muchachos, ya sabéis, eso que os digo siempre, que somos uno.
que soy otro tú.